Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. Sí. Lo voy a lavar zapato. Okay. Perfecto. Ya nos encontramos aquí con Ángeles. Ella es una de las asesoras de calzado de aquí de la calle de Tonalaco, en Álvaro Obregón. Today we are with Ángeles, and she is one of the shoe owners of Tonalaco Street, in corner with Álvaro Obregón. El día de hoy nos va a enseñar su técnica de lustrado. Por favor, Ángeles. Primero se lava, ¿verdad? Primero le quitamos el polvo. Y luego ya lo lavamos. Ok. Con jabón de calabaza. Perfecto. ¿Por qué con jabón de calabaza? Para que le quite toda la poca tierra que le queda al zapato. Que le queda al zapato. Perfecto. De todo el polvo y todo eso. Para cuando le echamos uno a la pintura no se vaya haciendo capas de tierra ahí. Ok, perfecto, que no sean placas de tierra, excelente. Sí. Bueno, aquí los escritores también me habían preguntado por usted, que no había estado. No estaba Felipe. Y bueno, aquí la razón por la cual no he estado aquí, Ángeles, es porque, consecuencia de esta pandemia, ella pues emprendió otro negocio. En este caso ella está vendiendo aguas también por aquí cerquita. Entonces esa es la razón por la cual no la habíamos visto. Y es que definitivamente en esta pandemia o te adaptas o te colapsas. No hay otra. ¿O no, Ángeles? Sí. O te adaptas o... Perfecto. Después de que ya lavamos y ya secamos, ¿qué es lo que pasa? Cepillamos el zapato para quitarle el resto del jabón. Y luego ya echamos la crema. La crema, la grasa. Excelente. Primero la crema. ¿Algún consejo que le quiera compartir a nuestros suscriptores que ven este video acerca de cómo hacer una buena técnica? ¿Algún consejo para la suerte calzado que usted considera importante compartir con ellos? Por favor. Pues lo importante es de que los zapatos deben de volverlos con material. ¿Paxa? Ok. ¿Usted recomienda la marca Paxa entonces? Si le echan de la esa líquido de nube, pues empieza a hacer, ¿cómo le diré? Empieza a hacer capas de pintura. Ok, se hace eso como capas de pintura. Y ya empieza a cortarse el zapato, se empieza a hacer cortaduras. Pues usted recomienda usar grasas especiales para esto, como puede ser Paxa, Veloce, que también. Alfa, que es otra marca que anda por ahí. No nos patrocinan, pero. Pero bueno, ya les mencionamos. Porque la grasa nube, para quien no la conozca, es una grasa instantánea. Es una grasa que se vende en el centro comercial y sirve para hacer un calzado, no hacer el calzado así rápido, expreso en casa, pero a la larga pues sí efectivamente daña mucho la piel. Ya lo cepillamos otra vez. Para quitar
Por así la grasa que el le... exceso de grasa que le queda. Excelente. La crema que le eché ahorita. Y ahí agarramos la grasa que es de la salsa. Bueno. Creo que aquí tiene su técnica. Aquí en el canal lo hemos visto. Y ya le untamos al zapato. Pues hemos visto diferentes técnicas y todas dan un zapato así brilloso, bonito, bien cuidado, pero todas son distintas. Excelente. Y Ángeles, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tiene dedicándose a esto? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo ya tiene dedicándose a esto de la sede de calzado? Ya tengo como más de... No, yo casi como... Como 5 años. 5 años. Aquí, no sé si ya tiene algo de experiencia en este asunto. Bueno, para quien no conozca Ángeles, Ángeles fue de las primeras que apareció en el canal, fue de las primeras que apareció en el canal, mujer, y ella nos sorprendió mucho su técnica. El primer video que de ella lo pueden ver aquí en el costado superior izquierdo, vamos a sacar una tarjeta. Ahí pueden ver su primer video donde sale ella y la verdad es una nueva técnica, nos sorprendió muchísimo porque fue muy dedicada, muy meticulosa y algunos de los mejores videos del canal que los ha hecho ella aquí con sus habilidades. ¿Cuántas capas de grasa le da a usted al calzado, Ángeles? He hecho más o menos como 5 o 6. 5 o 6 capas. Wow. Sí. ¿Qué función tiene el paño que está utilizando? ¿Eh? ¿Qué función tiene el paño, el trapo que está utilizando para sacarle brillo? ¿El trapo? Ajá. Es de pantalón. ¿Es de pantalón? ¿De algodón? De algodón. De algodón, sí. Pienso que muchos coinciden en que el algodón es el mejor material para sacarle brillo al calzado. Y pueden usar muchas diferentes variantes, mezclilla, gabardina, franela, pues me dicen que la franela deja mucha pelusa. Ah, sí, la franela sí deja mucha pelusa, ¿sabes? Más mejor la de este de pantalón. Perfecto. Ángeles, ¿alguna anécdota que le haya pasado, que sea curiosa o que quisiera compartir con ustedes aquí haciendo su trabajo? ¿De qué? No sé, algo que le haya llamado la atención, algo chusco, algo que le haya provocado risa. Yo sí me acuerdo de una cuando me acuerdo el primer año del canal. Si alguien ha visto el video del primer año, Ángeles fue una de las que ganó
Pau y fue la primera vez. Y yo me acuerdo que no se la creía y se puso toda roja, 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 roja. cuando se ganó su pavo. Ah, sí. Ese no se me olvidó porque fue algo, bueno, fue el primer pavo que entregué, creo que este fue el primero, el segundo pavo que había entregado, que igual a mí me dio mucha pena, pero bueno, uno se quita la pena, pero sí me acuerdo que se puso roja, 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 roja. Ah, sí, no. Y no se la creía. No me la creía. Y no me se la sorprendí que fuera yo, que me ganara un pavo. Sí. Sabemos gente que aprecia su trabajo y no solamente yo, sino muchos de los que están en el canal le gusta su trabajo, le gusta su dedicación y ellos son los que decidieron que se ganaron. Yo nada más fui el mensajero. Pues yo nada más fui el mensajero y al final los que mandan son los escultores. ¿Y sabes por qué me puse así? ¿Por qué me puse roja? Me dio pena. No, aparte de eso. Debo ya decir algo, pero no. Ese día que me gané el pavo, dije, ay, ¿por qué mejor no me gane uno de verdura? Porque quiero como carne. Ah, no come carne. Por eso me quedé así como... Ups, es que no sabíamos. Ups. Casi me quedé así como diciendo, no voy a comer esto. Bueno, no sabíamos que era vegetariana. Ups. Entonces ni le digo que se ganó, que se va a ganar para este fin de año. Ahora sí yo me quedé con ups. Bueno. Bueno, no sabíamos, de verdad, no, nunca ha sido nuestra intención. No, de todas maneras, gracias. Gracias a usted por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. ¿Te lleva un cuarto, por favor? Sí, ¿cómo? ¿Cuánto va a ser? 6 pesos. Voy a cerrar la cerradura. Gracias. Luego ya al final le echamos tantita agua. Para que quite un poquito la grasa que se le echa. Ok. Un poquito de agua. Excelente.
Los tenedores ya le echamos tantito de brillo para que brille igual acá que acá. Ok. Pero cada quien tiene su técnica. Cada quien tiene su técnica. Y a ti lo personal, todas me encantan. ¿Por qué? Porque son sensaciones distintas las que provocan. Y sensorialmente luego es una experiencia exquisita. Gracias.